Continuamos en Pro Tecnología, estamos en vivo a través de Canal Pro y tenemos una grata visita. En estudios nos acompaña a Rosy Rivarola, directora de un proyecto, y también Jesús Ayala, desarrollador. ¿De qué se trata? De PulgUp, una aplicación hechos por paraguayos y pensados directamente en las mascotas. ¿De dónde nace esto? Vamos a preguntar directamente a Rosy, quien muy gentil con nosotros, aceptó la invitación y está con nosotros en nuestros estudios. Rosy, antes que nada, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, por dar espacio también de esta manera a las mascotas, ¿verdad? Porque si bien esto es, como lo de bien decías, creación de paraguayos, un esfuerzo a pulmón de paraguayos, pero es pensado en la ayuda social que sería la mascota, y también hablamos de salud pública al ayudar a las mascotas, ¿verdad? Porque si ellos están bien, nosotros, tanto los que están por la calle como los que están en nuestros hogares, la intención es justamente que estemos bien, ¿verdad? Totalmente. Y Jesús, también te doy la bienvenida, gracias por acompañarnos, y directamente esto va vinculado a la tecnología, ¿no? Sí. O sea, preparándonos a los tiempos de ahora. Y un poco lo que mencionaba recién, Rosy, tratar de tener esa ayuda social, ese impacto, ¿verdad? E involucrar a la gente a través de la tecnología. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo soy Jesús Ayala, el encargado, bueno, básicamente nosotros encargamos todo el desarrollo de la aplicación. Creemos que PulgUp es una aplicación que tiene muchísimo potencial y muchísimo por la parte social también que implica, ¿verdad? Nosotros hicimos esta aplicación pensando en todo lo que podía causar. Es una aplicación que tiene muchísimas opciones, muchísimas funcionalidades que realmente le sirven al usuario todos los días, ¿verdad? Ya, correcto. Rosy, ¿cómo nace esta idea? Principalmente el fin es ayudar y juntar a las personas que tienen un corazón noble, seguramente, ¿no? De poder facilitar y ayudar a las mascotas, en este caso, a los animales en general, y asociar un poco con el conocimiento de Jesús y de su equipo, ¿verdad? Poder juntar un poco. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, PulgUp realmente fue producto de la necesidad, por decirlo de alguna manera, del mercado. Okay. Yo, como rescatista que tengo, llevo años tanto en el ámbito de animales de raza, porque antes estaba en la parte de competencias caninas, y luego en la parte de animales, de todo lo que sea rescate animal, vimos que la necesidad era que cuando necesitábamos una veterinaria era todo un problema de dónde encontrar. Cuando queríamos adoptar o ponerlo en adopción, o los perdidos, porque principalmente la idea por la cual nació PulgUp es la parte de perdidos encontrados, porque uno publica y tiene que estar buscando en toda la red para encontrarlo. Y la idea básica es que yo publico lo perdido y el que encontró publica que lo encontró, y la base de datos cruza esa información y emite alertas, ¿verdad? Justamente lo que estamos viendo en imágenes de apoyo es un caso de éxito, ¿verdad? Donde menos de 10 minutos justo la persona subió, y la persona que encontró también publicó, y ellos se pudieron comunicar y pudieron hacer lo que ni siquiera llegó a publicarse en el Facebook, ¿verdad? O sea, que a través de la aplicación ellos rapidísimo pudieron contactarse y encontrar, ¿verdad? Y pudieron solucionar. Jesús, lo que está mencionando Rosy me parece más que interesante, pero eso se logra a través de lo que pudieron hacer ustedes como desarrollo, ¿no? Así mismo. La funcionalidad específica que le damos a la aplicación es usar todos los componentes que tiene el teléfono, como el GPS para la ubicación, las redes sociales, ¿verdad? Entonces, esta aplicación integra todas esas características, funcionalidades, para lograr que el usuario tenga una facilidad al momento de buscar una veterinaria, al momento de buscar un evento disponible, ¿verdad? El inicio de sesión es súper simple. Entras a la aplicación, te lo veas con tu cuenta de Facebook. Al momento puedes estar subiendo alguna, como una notificación de dónde está mi perro, o encontré un perro, veo que está caminando un perro por la calle, y eso automáticamente le avisa a los usuarios en base a su ubicación. Entonces es como que la aplicación está uniendo todas esas voces de gente que están en la ciudad y que en su día a día ven cosas que pasan, y la aplicación dice: ah, no, este perro coincide con la solicitud de perro perdido que tenía la otra persona. Pero uno puede sacar fotografía al animal y también hay cierto reconocimiento, o por las características que uno va notando. Es dos vías, ¿verdad? O sea, puedes quitar una foto, y si no tenés la foto, bueno, no hay problema. Puedes cargar las características del perro
y eso le llega a la otra persona, entonces puede identificar a través de eso, o a través de la foto, o a través de las características que uno carga, digamos. Ah, correcto. Hay una base de datos entonces de las personas que están buscando sus animales y otras que encontraron, ¿no? Entonces cada uno entra a su buzón a cotejar y hay veces que en Así. forma Te saltan automáticamente le llega el mensaje. exacto, te saltan Una una alerta. notificación para de decir, estos son los que tienen, que encontraron similares a tu mascota, ¿verdad? Porque lo que hace la base de datos es cruza ciertas características que cargaste, además de la ubicación GPS donde que cargaste, donde se perdió, porque sabemos que los animales corren y no quiere decir que se perdió. Si se perdió en el centro, va a estar allí. Va a probablemente correr, correr, correr y puede cambiar, ir cambiando de ubicación, por lo cual está la otra opción que es vi, porque tiene tres opciones que sería perdí, encontré y vi. Y el vi es lo que ayuda a subir. Yo a lo mejor no lo rescaté, pero allí subo de que está, entonces permite hacer una ruta de dónde está el animal, Claro, ¿verdad? marca más o menos. Ayuda, entonces ayuda como un punto de referencia, ¿verdad? De estar ahí, porque sabemos que a veces, muchas veces nos vamos al trabajo y no podemos rescatar a ese animal, ¿verdad? O por muchas otras limitaciones. Todos tenemos esa intención de hacer, pero por muchos motivos no se puede nunca, no siempre se puede recoger a un animal que lo vemos perdido, ¿verdad? Entonces eso es una de las potencialidades de Pulgar, pero vemos que otra de los puntos fuertes de Pulgar es la parte de búsqueda de veterinarias y servicios, porque allí está también hotel para mascotas y cuando uno va de vacaciones puede Es saber como que se dónde. traza una hoja de ruta, ¿no? Que le sitúa al menos las veterinarias más cercanas que están por la Sí, zona, de así acuerdo al mismo. usuario por GPS también. En base a la ubicación, sí. Te Uno trae las más marca cercanas. cerca mío y aparece cuáles son en el mapa, te aparece cuáles son las veterinarias que están cerca a tu posición. Acá en Asunción, en Encarnación, en Ciudad del Este, en la ciudad. O sea, tenemos una base de datos amplia y cada vez vamos juntando más, vamos cargando más nuestra base de datos, por lo cual le invitamos a otras veterinarias que todavía no estén, ¿verdad? Que nos contacte a info@pulgad.com para que pueda ser su veterinaria también visible a través de la app de Pulgad y pueda también ayudarse. O sea, no quiere decir que si está en la app van a ser ayuda, servicios gratuitos. No, no, sino que es una forma de decir, bueno, yo puedo entrar y la gente me contacta y Cada uno negocia después cada su, uno de acuerdo a su aparte. Y necesidad. lo mismo, la parte de adopciones. Yo tengo animales para adoptar, para ponerlo en adopción, los sanito, lo pongo en condiciones y subo en la aplicación, ¿verdad? Y o sea, la aplicación es un canal. Y el que quiere adoptar busca de esa lista y se contacta con esa persona. O sea, nosotros como responsable de Pulgar no tenemos incidencia en en las condiciones que el que puso en adopción vaya a poner, porque muchas veces se piden aporte y cosas así. O sea, dentro de la parte de lo que es la ayuda social, tiene ciertos requisitos para la adopción y cosas así. O sea, nosotros no incidimos en esa parte, ¿verdad? Está abierto y es gratuito, tanto para iPhone como para Android, ¿verdad? Para sistemas operativos. Claro, porque eso le quería preguntar a Jesús, ¿cómo una persona puede registrarse? ¿Cómo tienen que acceder? Si nos puede explicar paso a paso, por favor. Sí, la persona directamente accede al Play Store o al App Store de iOS y puede encontrar la aplicación buscando Pulgap, ¿verdad? Descarga. Al momento de abrir la aplicación ya le muestra el formulario de inicio de sesión. Puede iniciar independientemente con su cuenta de Facebook, de redes sociales, ¿verdad? O llenando un formulario con sus datos que básicamente son los mismos que obtiene de la red social, ¿verdad? Es bastante práctico entonces. Sí. Rosy, ¿esto cómo ven afuera? ¿No llegaste a tener alguna información? De repente hay personas que están interesadas en llevar este mismo sistema, llevar a otros países, o de repente te han comentado también algunos colegas tuyos. Sí, ya nos han hecho una nota desde periódicos de México Sí. y de Chile, ¿verdad? Porque justamente es una idea que si bien en otros lugares hay para la parte de perdidos y encontrados, pero más bien todo el compendio de cosas que tiene Pulgar, porque como le decía, tiene la parte de servicios, la parte de adopciones. Ahora estamos incorporando también una funcionalidad nueva que es la de donantes de sangre, que queremos encontrar la manera de poder hacerlo viable con una campaña, porque donantes de sangre para mascotas también tiene unos requisitos, ¿verdad? Entonces la intención es que cuando haya esa necesidad, esa urgencia de conseguir un donante de sangre para perro y para gato, uno pueda acudir a la aplicación,
por ciudad uno pueda encontrar quiénes son los que están disponibles para donar sangre, y esa disponibilidad depende a los requisitos de peso, de edad, de la última donación, de que esté libre de tal o cual enfermedad. Entonces hay una serie de cosas que a completar para que aparezca en ese listado, ¿verdad? Entonces esa sería muy, es una campaña que queremos realizarlo, ¿verdad? Y queremos promover. Y también un servicio nuevo que estamos por lanzar, que es la de eventos y promociones, donde podrá la gente enterarse de los próximos eventos, porque Pulgad no solo es una herramienta, Pulgad también son actividades, eventos. Nosotros solemos realizar distintos eventos siempre en ayuda para los grupos de rescate animal o para los grupos de raza o para el encuentro de la familia, propiamente dicho, cualquiera de estos tipos de eventos, ¿verdad? Entonces la idea es que los usuarios de la aplicación también estén enterados de ese evento, porque al subir en la aplicación le va a llegar una notificación de el próximo evento es en tal lugar, en tal ciudad, de tal hora, para que la gente esté enterada. O tal o cual veterinaria o tal o cual pet shop, hotel para mascota, tiene esta promoción por este mes, por esta semana, entonces le va a también llegar esa notificación donde le va a decir que tal veterinaria tiene este servicio, ¿verdad? Entonces también es una oportunidad para que las veterinarias también ellos puedan promocionar las cosas que tenga, y a todos los usuarios, que ya gracias a Dios estamos por sobre los 5.000 usuarios, entonces vamos, van a poder llegar al mercado específico, que son los amantes de las mascotas que tienen descargada la aplicación en su teléfono. Entonces va a ser una constante también forma de publicidad, a lo mejor para las marcas o para las empresas, pero también para los que realizan sus eventos, también poder contar con la presencia de las personas para poder recaudar, porque por lo general los eventos son de ayuda, son benéficos, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Rosy, Jesús, también felicitaciones del canal, ¿verdad? Por este proyecto que están realizando, que ya tiene desde el 2015, incluso ya están. Sí. Caminando entonces, de a poquito. Caminando, vamos bien. Tecnología realizada por paraguayos, entonces sí, hay que apoyar, y felicitaciones de ella. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas por el gracias. Espacio. Bueno, pasado entonces Rosy Rivarola, directora del proyecto de Pulgap, y también Jesús Ayala, desarrollador. Le invitamos a todos a que ingresen sin costo desde sus dispositivos móviles. Pulgap, van a poder encontrar entonces aplicación totalmente nacional. Vamos a una breve pausa, ya volvemos.